Salida del vuelo Transavia 5C. Bueno, pues ya estoy en el aeropuerto esperando para embarcar a... para Atenas, mi primera parada de viaje de van. Y hablo bajito porque me da corte. Ay, y esto es por culpa de Alberto Temprano, todo lo que me ha pedido que haga un blog, pues yo lo hago, ¿vale? Eso, haga. Buenos días a todos. Primer día. Bueno, pues estoy en el aeropuerto de Atenas. Pero en la cámara, perdona. Bueno, a esto servimos la delegación española. ¿Ves lo que pone aquí, no? Televisión Pública de Polonia, mira. O sea, ya está. De tarde. Por su culpa no hay peotas en el EVA. Mi desayuno consiste en huevos revueltos. Buenos días a todos. Primer día... primer minuto fuera del hotel de Ereván. Voy a dar una vuelta, voy a buscar las dichosas peonzas para todo el equipo y luego me voy al Karen de Merchant Sport Complex para el primer ensayo de la final del Junior. Creo que esto merece ser grabado y es como en medio de la calle hay una máquina de estas, de las de demostrar tu fuerza. Sí. Bueno, este es el centro, imagino que sí, porque ese es el edificio de la ópera. Pues nada, algún día vas así paseando, me apetece dar unas hostias, a ver qué fuerza tengo. Pues le das, y punto. Estamos en un taxi local. Mar, asoma. Asoma. Hola, ¿qué tal? De camino al Karen de Merchant. Bueno, pues ya estoy en el Karen de Merchant Sport Complex, esperando a mi acreditación porque estos señores policías tan amables no me dejan pasar porque no la llevo colgada al cuello, pero tampoco la puedo subir a conseguir porque lo han acordonado. Entonces, Iván y Marc de SC Plus han ido a por mi acreditación para que me la pueda poner y volver a subir toda esa escalinata. Por favor, lo maravilloso que es la sala de prensa, que es... un salón de bodas de la carretera de Barcelona a la altura de San Fernando de Henares, con unos pubs y unas mesas. Eso está bonito. Pero de verdad que es que hay cuatro mesas, literalmente. Y cuatro pubs. No sé grabar. Alberto me va a matar. No pasa nada. Bueno, eso. Bueno, esa gente son los voluntarios de la organización, también conocidos como nuestros guardianes o personas que no nos dejan hacer nada por nuestros propios medios. Dependemos de sus vidas, totalmente. Miradles, qué majos. Como de un paso sin avisarles, me matan. Mirad, estas son las cabinas de... para entrevistar a la gente. Pero por favor, quédate aquí, que me huele. Y aquí está el set de Eurovisión de YouTube. Se me ve todo el rato a la mitad de la cámara. Mirad, ¿ves? De Spin the Magic. Hemos ido por una Coca-Colita, mañana os enseño dónde se coge porque no tenemos la... vamos para abajo, ¿no? ¿Qué queréis? Y en nuestra sala de prensa solo hay café y té y agua fría y el agua caliente para echarte el té o el café de polvo, de soluble. Está en la entrada de la prensa. Y hemos tenido que ir a la cafetería a comer ya por un bebercio, porque no hay de nada más, hay que pagar. Mirad, estas son las cabinas de... bueno, la persona culpable de que no haya peonzas en todo Armenia es este señor de aquí, que no le quiero grabar mucho para que no se cante, ese señor de ahí, ¿vale? Por su culpa no hay peonzas en Ereván, para el resto de la población humana. Así que... tocará esperar a que reponga. Buenos días. Hoy es la gran final de Eurovisión Junior 2022. Y este vídeo es muy importante para Alberto Temprano porque tengo que grabar el desayuno
que me estoy acordando cuando lo grabo en Benidorm, cuando estuvimos en julio. Entonces es únicamente para eso, para meterlo en el blog. Mi desayuno consiste en huevos revueltos, eso que son como una mezcla entre croquetas y la peonza del Junior. Zumo de naranja, café, un kiwi, un yogur Danone de apricot stone y bollitos de pasas y croissants y napolitano. Todo. Bueno, en Ereván, la verdad que no sé si las tiendas están abiertas o no porque tienen luz. Pero vamos, son las 11:30 de la mañana de un domingo. ¿Esto qué es? ¿Está petado? No lo sé. Ah, un sitio como de marionetas. Ay, qué gracioso. Bueno, eso, que hoy es el día de la final. Ya lo he hecho en el desayuno. Igual me repito demasiado, pero es que como no sé hacer esto de los vlogs, pues eso. Yo os cuento todo. Y nada, me voy a hacer un poquito de turismo antes de ir al Press Center, que hoy no lo abren hasta las 4. Porque como hoy solo hay la final, que aquí es a las 7, hora local, pues nada, vamos a... Me parece que voy a ir a ver la catedral, el mercado de arte, a ver si puedo convencer a estos de ir otra vez a la Plaza de la República, que yo no me he hecho ninguna foto. Y poco más, la verdad, porque es que Ereván es muy chiquitito, pero muy guay. Así que nada. Horas empieza la gran final de Eurovisión Junior 2022. Bueno, pues una nueva entrada del blog, videoblog. Estamos ya para ver la gran final de Eurovisión Junior. Muy nervioso. Tengo ya la madre de Carlos. Mi bandera preparada. Todo. No puedo más. Ahí él está, lo se ve. En fin. Nervios. ¿Cuáles han sido tus sensaciones en el escenario? ¿Estabas más nervioso que estos días? ¿O como ya lo tenías súper ensayado, estabas tranquilo? La verdad es que he estado súper tranquilo esta vez. De hecho, me sorprendí a mí mismo de lo tranquilo que estaba. Porque ayer, además, fue como el del día de los jurados y era como más nervios porque era el jurado, entonces era como lo tengo que hacer súper bien. Y hoy pues he pensado en disfrutar y pues no he estado nervioso. Bueno, pues ya estoy vestido. Ya. Me despido de mi... Ay, coño. Habitacioncita armenia. Y me voy para el aeropuerto. Son las 3:25 de la mañana, van a ser. Es muy pronto. Este chaval me ha metido el medio en el cuerpo de que había que ir ya para el aeropuerto, así que voy para allá. Se hago a las 5:20, pero me voy para allá. Ay, chao. Bueno, pues estoy en el aeropuerto de Atenas. Uy, hay un pelo en la cámara, perdonad, ¿eh? A ver el dedo, pero es que estoy quitando pelos de la cámara. Ay, 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 ay. Ay, ya. La papada. Estoy con los chavales porque vamos todos a diferentes sitios, a Barcelona, a Viena, a Madrid. Ay, eso. Estamos en Atenas, ya hemos hecho el primer vuelo y nos queda otro. Yo me quiero, en fin, me he tomado un pastillote para dormir. Euromovidas, agitar.